Saludos, saludos, amigos. Yo soy JT y este es un nuevo video para ti. Hoy desde el viejo San Juan en Puerto Rico. Así que vamos a caminar juntos esta ciudad que tanto, pero tanto añoraba venir a visitar y a conocer. Y les digo que la primera impresión se me parece muchísimo a La Habana. Así que mi gente, caminen con nosotros el viejo San Juan. ¡Puerto Rico! Esta vista aquí atrás realmente me parece que estoy ahora mismo en medio de La Habana, señores. Los balcones, los colores, la infraestructura, la gente, todo. De verdad que me parece estar entre La Habana, o diría también un poco Santiago de Cuba, por el tipo de elevación que hay. Las lomas, que es San Juan, es una ciudad con muchas lomas también. Espectacular.
espectacular la vista. La entrada ahora mismo a lo que es la fortaleza de San Juan cuesta $10 por persona. Así que si va a venir, sabe que a muchos de estos lugares va a tener que pagar un costo de entrada. Pero mi gente, la vista es espectacular. Lleva la cámara. Usted tiene la opción de pagar, pero realmente si lo que quiere es avanzar rápido como nosotros y conocer bastante el viejo San Juan, no necesita pagar o entrar a la fortaleza para buscar esa fotografía o ese video, porque en los exteriores, créame que hay mucho para fotografiar y para grabar ese video espectacular. Miren esta vista. Y es completamente gratis. Estamos ahora mismo, se pudiera decir, encima de lo que es la famosa comunidad La Perla, un barrio que, como pueden ver, ahora mismo acá se ve desierto, pero según dicen todos los boricuas que no es recomendable entrar ahí, que es peligroso. Así que ya sabes, una de las recomendaciones que le damos cuando venga, admírelo de lejos, tírele fotos, videos, pero no se exponga. Si dicen que no entre, lo mejor es eso, no entre. La vergüenza, chichorro. El agua en Puerto Rico, mi gente. Agua boricua, hueva. Puro, pero puro arte en las calles de Puerto Rico, mi gente. Qué bonito. Miren esto. La vuelta.
Puerto Rico, sin duda que para la calle que escogería es esta. Calle de la Tranquilidad. Bueno, y a mi espalda tengo el cementerio de acá de Puerto Rico, que como pueden ver está al costado de lo que es el faro acá, el morro, como le decimos nosotros los cubanos. Así que mi gente, seguimos explorando el viejo San Juan. Tiene un encanto que me recuerda a mi isla, a mi tierra, a Cuba. Seguimos disfrutando el viejo San Juan, Puerto Rico. A mi gente hay que caminar bastante, pero vale la pena. Y no podíamos irnos de Puerto Rico sin volar una cometa, mi gente. Este es uno de los lugares que tienen que venir obligado, obligado. Las vistas de aquí son espectaculares. La mejor vista de todo lo que es la parte de la Perla y también de todo lo que es el puerto de la bahía. Es increíble, mi gente. Súper bonito. La brisa también que se siente aquí es para sentarse en uno de estos céspedes y acostarse a disfrutar de toda esta brisa marina. La limpieza de San Juan es buenísima, la arquitectura muy bonita, colonial, con muchos colores también. Esto es arte, esto es cultura, cuenta. Toda la entrada igual $10, lo único malo que no aceptan cash, así que creo que eso para las personas que no tienen tarjeta, creo que eso les va a impedir después poder acceder a lo que es el morro. Pero bueno, la entrada $10 y el boleto que sirve 24 horas. Hemos decidido no entrar acá hoy porque de verdad que queremos recorrer un poquito más de lo que es el viejo San Juan y ir a probar el sazón boricua en un lugarcito que me dijeron que le vamos a estar mostrando, y a ver qué tal esa medallita y esa chuletica cancán. Pero nada, esto quedará para otro día. Hay que volver acá a San Juan, Puerto Rico, y disfrutar de verdad que con más tiempo toda la ciudad.
si quiere avanzar acá a conocer lo que es San Juan, les recomiendo que caminen. Que caminen, porque de verdad que manejar acá es bien difícil, aunque venga con un guía, que venga en un van, en un carro. Miren todas las líneas y todo el tiempo que pierden. Después de caminar muchísimo, encontramos Café Manolín. Vamos a ver qué tal el menú de acá, de este sitio que nos recomendaron. Y está full, pero a full Manolín, mi gente. Se ve que la comida es buena porque esto está lleno, pero lleno. Está bueno. Yo diciendo que por favor está tan rico que no necesitamos. Gigi, ¿te gusta? Me encanta. ¿Hoy? ¿Eso? Me encantó lo que yo comí. Manolín, mi gente, súper recomendado para que vengan acá a almorzar. Está un poquito más lejos de lo que es el donde se embarcan los cruceros. Casi todo el mundo van al restaurante Raíces, pero les recomiendo este. Me lo dijeron mis amigas Mangui y Margarita, y de verdad que se come fenomenal. Vale la pena venir hasta acá y probar el verdadero sabor boricua. Bueno, las calles súper estrechas, hasta los carros a veces a la hora de doblar en las esquinas pasan trabajo y adoquines tipo La Habana Vieja. La construcción, muchos colores, contraste de diferentes tonalidades, y de verdad que es un encanto poder disfrutar de acá, de este lugar que es magnífico, el viejo San Juan de Puerto Rico. Bueno, y hay muchas tiendas en lo que va caminando acá para comprar algún recuerdo, accesorio, y no se apuren a hacerlo, porque de verdad que tienen diferentes precios y a lo mejor en una que otra puede ahorrarse 5, 10, 15, 20 dólares. Así que ese es uno de los tips que le damos, de que camine un poquito, miren los precios y regatee, que siempre por ahí a lo mejor se puede llevar un descuento. Bueno, a ver
pesar de lo que puedan decir de que acá está el barrio La Perla, que se lo enseñamos, de que tengan cuidado cuando vengan con las prendas y que tengan cuidado en general. De verdad que nos ha parecido bastante tranquilo, también el horario, a lo mejor el día, a lo mejor fue casualidad, pero nos pareció bastante tranquilo. También hay sus policías que ayudan en lo que es el tránsito, y muy respetuoso también la gente en cuanto a los carros que paran cuando uno va a pasar para cruzar las calles. Así que mi gente, en sentido general, la impresión que nos hemos llevado el día de hoy es muy buena. Nos ha encantado Puerto Rico, tiene mucha similitud con lo que es Cuba, con la parte, un contraste entre lo que es La Habana y lo que es Santiago de Cuba, por lo que son las lomas, pero súper, súper, y la comida buenísima. Bueno, mi gente, de verdad que la pasamos súper fenomenal acá en el viejo San Juan, un lugar que le recomendamos a todos, un destino que nos encantó. Acá cultura, arte, comida, tradición, tiene de todo un poco. En las pocas horas que estuvimos aquí, de verdad que no nos alcanzó para poder haber caminado un poquito más y conocido a este lugar histórico. Espero que les haya gustado este pequeño video, y va especialmente para mi querida amiga Margarita Mangui y para Carmen Burgos también, que sé que lo van a disfrutar cada segundo, cada instante de este video. Me encantó Puerto Rico, me encantó Hueva. De verdad que lo disfrutamos muchísimo en familia. Y mi gente, recuerde, si quieren comer bueno, en el café, el restaurante Manolín, búsquelo, que por ahí le sale. Nada, nos despedimos como siempre, nos vemos por ahí en otro video de DJT, el último. Que apague la luz, Puerto Rico. DJT.